Então, obrigado, Daniel, em nome do PPG da Unicinos, pela tua oportunidade de nos falar sobre Borges. A gente tem muito a agradecer pela tua disponibilidade conosco. Tu tens o tempo de 1 hora para fazer a leitura do teu texto e depois, eventualmente, a gente vai te fazer alguma pergunta, ok? Muito obrigado, a palavra é tua, Daniel. Bom, eu que agradeço então a possibilidade de estar apresentando o trabalho aqui com vocês. Já que se trata então de Borges, eu vou me dar a autorização a mim mesmo de falar em espanhol. Então vou ler o texto em espanhol. Figuras éticas, resumen. Este artículo aborda algunos fragmentos de la obra de Borges con el propósito de, uno, mostrar la posibilidad de una interpretación ética de la obra borgiana. Dos, mostrar resoluciones éticas, no pragmáticas, para problemas que serían aporéticos para una ética deontológica. Las figuras éticas del concepto en la filosofía. La historia de la filosofía nos ofrece varias series de tratados, lecciones, doctrinas, sistema de moral y de ética. Este tipo de escritura permite construir al sujeto que se diseña en el concepto que se propone. Del concepto a la materialidad del cuerpo, sobre el cual opera, se construye o un modo de vida ético o la normativización de los actos de un individuo. En el primer caso localizamos al Kant de los escritos ético-políticos, donde vemos trazar al individuo que se decide entre las obligaciones de la conciencia y de los deberes con la República. Desde la fundamentación de la metafísica de las costumbres y de la crítica de la razón práctica, hasta los opúsculos de historia, la metafísica de los conflictos, la metafísica de las costumbres y el conflicto de las facultades, hallamos un conjunto de leyes, principios, conceptos y operaciones lógicas susceptibles de ser aplicados y ejecutados efectivamente. Aun cuando la realización de la ley moral por parte del ser racional finito sea la determinación de la acción interminable que se desarrolla a través de un modo de vida, en el ejercicio de la virtud, Kant nos propone la demostración racional de una ética objetiva. En el enunciado de la ley debe poder ser subsumida toda y cualquier regla para la ejecución de un acto moral. Realizar el concepto en la confrontación con la ley o imperativo categórico para seres racionales finitos no significa seguir un decálogo o cualquier conjunto de consejos prácticos. Se trata de someter una regla de determinación subjetiva que dependerá de cuestiones culturales, políticas, religiosas, geográficas, etc., a la universalización de una ley objetiva. Los puntos actúa de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada como ley de la naturaleza. Pero como la ley es pura forma, sin contenido material, y en la expresión de su enunciado no hay cómo saber a priori dónde se agotarían los modos de su realización, cuál sería el número de sus actos en los que se expresaría la ley moral, qué tipo de teoría de la acción sería ejecutable. Esa realización del concepto puede encontrar su figura en ejemplos de la vida cotidiana o en la literatura. Podemos constatar, pues, que una situación, una escena, es el caso, no según la intensiva, señala una silla. La simbolización, como procedimiento de significación, no meramente sustitutivo, A, B, sino como análogo. Los modos de vida santa, el acto heroico y la participación republicana se encuentra en el juicio y en el conflicto de las facultades, respectivamente, como símbolos. Algunos comentadores prefieren recrear al ciudadano de la cosmopolita
como la figura kantiana por excelencia. La expresión de esta figura se encuentra en Hacia la paz perpetua. En la crítica de la razón práctica, Kant tiene varios pasajes en los cuales muestra que la obediencia o realización de la ley moral dependen de un modo de vida que se guía por deber a través de un símbolo. Lo contrario de esto sería una especie de misticismo o desvarío moral que no sólo aparece en las narrativas filosóficas, sino también en las novelas o en los escritos de los educadores sentimentales. Eso es Kant en la crítica de la razón práctica, A-153, idealizando un modelo patológicamente producido y por lo tanto desconsiderando el esfuerzo del deber. El segundo caso es el de las éticas deontológicas, que normalizan las conductas a partir de códigos, reglamentos, estatutos y ordenanzas. No imprimen un modo de vida, pero aplican un concepto a partir del cual juzgan un acto. Administran el espacio y el tiempo del sujeto que se subsume en el interior de una práctica profesional o una institución de dominio público. Mapean el entramado de los lugares y los momentos ofreciendo acciones precisas para cada caso, cómo comportarse en el elevador con una mujer, cómo dirigirse a un subordinado del sexo opuesto, cómo dirigirse al cliente para cerrar la conversación, etc. El objetivo generalmente es no ser procesado o no perder lucro. La ética se reduce a un código de consumidor o a un reglamento de obligaciones del prestador de servicios. Cabe destacar aquí que considero improcedente reducir la reflexión trascendental kantiana sobre la moralidad a una mera normativización de los actos. Alguien que crea que está llevando al absurdo la reflexión kantiana sobre la universalización de las máximas, cuando pregunta si es moral o inmoral revolver el café con azúcar 2 o 3 veces, podríamos decir que, por lo menos, no está teniendo en cuenta buena parte de la segunda crítica. Esto lleva al absurdo, a la propia interrogación del comentador y no a la filosofía kantiana. Podemos afirmar que la diferencia con una ética reglamentarista está en que Kant busca la universalización y la objetividad de la determinación y no el propio acto. Esto separa derecho de ética, llevando los problemas de esta última al ámbito de la relación de la conciencia consigo misma e imposibilitando el juicio externo. Una ética que pauta el juicio en la acción o en una teoría de la acción es lo contrario de la reflexión kantiana en la filosofía práctica, aun cuando sean éticas que podemos llamar conceptuales, son opuestas. Por otro lado, la escritura en la filosofía que parece mostrar otro modo de desplegar la cuestión. No viene del concepto, sino del gesto, de la exhibición de los trazos propiamente dichos. Una ética que se inscribe en los modos de ser como modos de presentarse ante sí mismo y ante los otros, pero no ante la ley o ante el código, por lo menos en primera instancia. Me refiero al Zaratustra de Nietzsche. Es el propio personaje que se exhibe como figura conceptual. Él no se deriva ni de la ley ni de los códigos. No parte ni del universal ni de lo general. Nietzsche nos propone el camino que va de la singularidad al concepto, y esa operación instaura la propia inversión de la ética. En la ética, como en la elaboración de un vacío o de un exceso, el creador de su propia subjetividad trabaja con el sí mismo. Como el pintor trabaja con la tela y la pintura, el escultor con la piedra o la madera, el músico con los sonidos y los silencios.
El superhombre nietzscheano es un artista. Zaratustra es ese artista. Un bailarín que baja la montaña. Vivió lo suficientemente lejos de los hombres como para no someterse a leyes extrañas. Y debió hacerse cargo de sí mismo al punto de no doblegarse a las afecciones que se tornan enfermedades. Es por eso que en la genealogía de la moral nos propondrá la cuestión: ¿cómo administrar el resentimiento? ¿Cómo tratar con fuerzas agresivas que en vez de ser lanzadas lo suficientemente lejos, fueron interiorizadas y causaron indigestión? Escribe Nietzsche: todos los instintos que no se descargan para afuera se vuelven para adentro. Eso es lo que yo denomino de interiorización del hombre. Solamente con eso crece en el hombre aquello que más tarde se denomina su alma. La totalidad del mundo interior, originariamente delgado, retenido entre dos pieles, se separó y aumentó, adquirió profundidad, ancho y altura, en la medida en que se descarga del hombre para afuera fue obstruido. Así, a través de mecanismos de contención y liberación, el personaje va tomando cuerpo y alma. La memoria y el olvido, como cuestiones éticas, exigen más un arte que un reglamento. El resentimiento y la mala conciencia, como dice Deleuze, conforman toda una tipología, una galería de personajes: el esclavo, el judío, el cristiano, el socialista, etc. Cada uno de ellos exhibe el concepto en sus trazos psicológicos, en sus comportamientos, en la relación consigo mismo y con los otros. Un modo diverso de ver personajes éticos encontramos en El uso de los placeres, de Michel Foucault, donde se distingue entre el código moral y la moralidad de los comportamientos. Por un lado, habría conjuntos de prescripciones impuestos al individuo por medio de la familia, la escuela, la iglesia o el Estado. Por otro lado, encontraríamos los comportamientos reales de los individuos, a partir de los cuales acatan o resisten a las reglas creando otras conductas, hábitos y juicios específicos. Se trata del modo en el cual este individuo es capaz de construirse como un sujeto, ya no de un código, sino de su propia conducta. En aquel libro, pero también en un curso de 1982 denominado Hermenéutica del sujeto, Foucault nos presenta otros modos de subjetivación ética a través de lo que llamó inquietud de sí, y después un gobierno de los otros. Aparecen las figuras del discípulo, el amigo, el amante, el consejero, etc. En otro horizonte literario, el del siglo XVI español, hallamos a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, extrapolando el código al punto de ser rechazados por sus contemporáneos. La primera fue considerada loca, el segundo estuvo 9 años preso. La singularidad de sus conductas los tornaba marginales, o mejor, peligrosos, porque desequilibraban el código moral llevándolo al extremo de sus posibilidades. En el libro de la vida, Autobiografía de Santa Teresa, puede leerse el siguiente trecho: aconsejóme una vez un confesor que los principios me había confesado que ya estaba probado ser un buen espíritu, que callase y no diese ya parte a nadie, porque mejor era ya estas cosas callarlas. El confesor se refería a los relatos de Santa Teresa sobre sus contactos, conversaciones y relaciones sexuales con Dios. A mí, dice Santa Teresa, a mí no me
pareció mal, porque yo sentía tanto cada vez que las decía al confesor, y era tanta mi afrenta, que mucho más que confesar pecados graves, lo sentía algunas veces, en especial si eran las mercedes grandes. Parecíame que no me habían de creer y que burlaban de mí. Escuchar la voz de Dios y sentir a Cristo en el corazón eran las cosas que el confesor aconsejaba a Santa Teresa callar. Datos, nuestra santa recibía burlas y era considerada enferma. Finalmente su pasión fue más fuerte y ella decidió gritar a los cuatro vientos que su vida era eso. Era una vida con Dios. Así escribió: ¿quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido por persecuciones, que no las abrace, las ame y las desee? Si la consigna era vivir en Cristo, entonces nada mejor que este ejemplo. Su transgresión consistía en ser literal. Cito: vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti para mejor a Él gozarle? Quiero, muriendo, alcanzarle, pues a Él, solo es a Él que quiero, que muero porque no muero. Es el caso también de la conducta que surge a partir de la máxima cristiana, Dios proveerá, interpretada por Francisco de Asís, y que lo aproximaba más a los animales que al clero de su época. Teresa, Juan, Francisco, no conocían el uso político de la metáfora. En el seminario 3, titulado La psicosis, de Jacques Lacan, el autor hace referencia a las experiencias místicas comparándolas con el caso de psicosis de Schreber. Cita explícitamente a San Juan de la Cruz y dice: ora, dice Lacan, no hay absolutamente nada en común entre el énfasis que nos es dado de un lado y del otro. Yo diría que respecto del menor testimonio de una experiencia religiosa auténtica, ustedes verán toda la diferencia. Digamos que el largo discurso por el cual Schreber nos da testimonio de lo cual él se decidió al final a admitir como solución de su problemática, no nos da en ninguna parte el sentimiento de una experiencia original, en la cual el propio sujeto está incluido. Es un testigo, se puede decir, verdaderamente objetivado. La experiencia religiosa, cierro Lacan, la experiencia religiosa de San Juan sería entonces una experiencia original en la que el sujeto sí estaría incluido y por lo tanto podríamos reconocerla como una experiencia ético-estética. La producción poética de San Juan sería la prueba de esta situación, escribe Lacan. Hay poesía cada vez que un escrito nos introduce en un mundo diferente del nuestro, y al darnos la presencia de un ser de una cierta relación fundamental, hace como que ella se torne también nuestra. La poesía hace como que no podamos dudar de la experiencia de San Juan de la Cruz, ni de la de Proust, ni de la de Gerard Nerval. La poesía es la creación de un sujeto asumiendo un nuevo orden de relación simbólica con el mundo. No hay absolutamente nada de eso en las memorias de Schreber. Cierro Lacan. En esta concepción de poesía que Lacan nos presenta, encontramos el entrecruzamiento de un modo de vida y un tipo de escritura donde el sujeto se muestra como sujeto de una experiencia original. Los personajes éticos que emergen de esta experiencia hacen aparecer el concepto que se inscribe en el propio cuerpo de los santos. En la historia de la literatura,
literatura encontramos desde los inicios personajes como artífices de sí mismos. Por artífices entiendo a aquellos que se construyen o se gobiernan a sí mismos. Me refiero a aquellos que se autoformatean, que se esculpen entre el acabamiento y la remoción, que producen estilo, modo, jeito en portugués, como se dice en Brasil. Son los que, a pesar de ser arrastrados por las cosas como Madame Bovary, o ser sometidos al dictado de un principio externo o de una patología, como en los personajes de Kafka o de Bukowski, consiguen transformar su afección en una obra de arte, un modo de ser artístico. Atraviesan su propio karma, conjugan su enfermedad en primera, conjugan su enfermedad en primera persona, asumen su destino de tal modo que parecen, en el último acto, estar saludando al público. Otros ejemplos encontramos en la Ilíada: Aquiles, Héctor, Patroclo y París. Parecen articularse en un cuarteto del cual emerge cada una de las subjetividades. La de Aquiles y la de Héctor se imponen por su autoafirmación. Son héroes porque aceptan su destino, la muerte. Aquiles, dice Borges, lucha para conquistar una ciudad que está destinado a no conquistar. Héctor muere por una ciudad que será destruida. Patroclo y París aparecen en los andamios de la sustentación. Sus conductas buscan la semejanza y no la singularidad. En los escritos de Ernst Jünger también se exponen otras de esas figuras épicas: el anarco. El anarco de Jünger, lúcido y aristócrata, preserva su independencia, sopesa lo que concede, no accede inmediatamente a la ilusión de la rebeldía, sabe que no es fácil engañar a los que detentan el poder, sabe que la voluntad de dominio anula su libertad. El propio Jünger define al anarco, personaje aparecido en las novelas como Eumenschwil, como alguien afirmado en sí mismo. Es el hombre natural. No lo corrigen más que las resistencias con las cuales choca cuando desea extender su voluntad más allá, más lejos de lo que le permiten sus circunstancias generales. En su ambición por realizarse, encuentra forzosamente ciertos límites, pero si estos no existieran, tendría una expansión indefinida. Es, por ejemplo, el destino de los Césares, o también el del niño que hace lo que le place. Es necesario, pues, imponerle barreras. Cierro Jünger. Como una manifestación de la voluntad de poder, niño o César, el anarco de Jünger no se guía por un código o un reglamento. Tiene como límites otras fuerzas activas con las cuales juega el juego de máscaras. Cito Jünger otra vez. El anarco puede revestir todos los disfraces. Se queda en cualquier lugar donde se encuentra bien, pero si esto no le conviene ya, se va de allí. Puede, por ejemplo, trabajar tranquilamente tras una taquilla o en una oficina, pero cuando las abandona por la tarde, desempeña un papel totalmente diferente. Persuadido de su propia independencia interior, puede incluso mostrar cierta benevolencia con el poder instalado. Cierro Jünger. En la realización de esa multiplicidad de personajes, el anarco no es idealista, es pragmático. No se cierra a los excesos de la ideología, pero sí está abierto a entrar en relaciones concretas. Franco Volpi, en su libro El nihilismo, dice que el anarco puede inclusive hasta sujetarse exteriormente al orden y a la ley, pero en lo íntimo, en la soledad de la noche, piensa y hace lo que quiere. Y aun cuando marcha en las filas de un ejército,
solo combate sus propias guerras. Efectivamente, para el personaje de Junger, la ley es una exterioridad que no lo constituye. Onfray escribe sobre Junger lo siguiente: como un cometa, el concepto solo aparece en algunas páginas de una novela, algunas líneas de confidencias en una entrevista, nada más. Pero, de haber sido desarrolladas, las riquezas potenciales de ese concepto habrían podido iluminar caminos para abandonar el nihilismo de nuestros tiempos, sumidos en la incurable melancolía. Tal vez, como piensa Onfray, un pensamiento de la ética post-nihilista aún está por ser escrito. En estos textos se revela que la ética puede ser mostrada. En estas situaciones no se trata de aplicar conceptos o principios para constatar su realidad o probar su eficacia. La realidad de la sustancia ética emerge en los trazos que constituyen la figura conceptual. Estos trazos nos invitan a pensar en aquello que surge del gesto como acontecimiento ético. Es esto lo que entiendo como la descripción de un modo de vida ético que no se subsume a un reglamento. La ética aparece en Borges, uno, a partir de las consideraciones de los personajes de los textos que interpreta, sea a partir del análisis, la crítica o la reescritura. Dos, a partir de los autores de las obras que lee, en la medida que también se transforman en personajes de la historia de la literatura. Y tres, de los personajes de sus propios cuentos y poemas. En lo sucesivo, presentaremos algunos ejemplos de estos tres modos sin pretender agotar el análisis y mucho menos el tema. Borges encuentra figuras éticas entre los paisajes nórdicos de las batallas de Beowulf y las escenas orilleras de las anécdotas de los compadritos del Río de la Plata, que se traducen en la forma de poema o milonga. Es reconocida la marcada diferencia notada por Borges entre el tango y la milonga, la preferencia de Borges, obviamente por esta última, se fundaba en cuestiones de carácter ético. Consideraba el tango posterior a 1920 como quejumbroso, sentimental, sobre todo el que era interpretado por Hugo del Carril. Podemos recordar que Hugo del Carril fue el que grabó la marcha peronista y eso a Borges no le hacía ninguna gracia. Donde los personajes se desesperan, en sus letras abundan en interjecciones. Por otro lado, la milonga, según Borges, es valiente y animosa. Varias milongas fueron escritas por el propio Borges, donde se pone en evidencia esta observación. Las pruebas de esta afirmación no solo las encontramos en los primeros trabajos, sino también en los últimos. En su curso de literatura inglesa, Borges cuenta que Beowulf se parecía con nuestros compadritos de Montserrat o de Retiro. En ambos casos hay un canto al coraje, donde la jactancia no aparece como un valor negativo, sino como una muestra de la reputación que precisa ser sustentada en la acción. La gesta de Beowulf, compuesta en el siglo VIII, muestra las hazañas de un guerrero, príncipe del linaje de los Gaetas, nación del sur de Suecia, que debe enfrentar a un ogro llamado Grendel, que en las noches oscuras entra en la sala del rey y mata y devora a sus guerreros. Beowulf espera a Grendel y en la lucha consigue arrancarle un brazo. Grendel escapa seriamente herido. Durante la fiesta de conmemoración aparece la madre de Grendel, mata a uno de los guerreros
y se lleva el brazo de su hijo para su guarida. Ella vive con él en el fondo de un pantano. Beowulf persigue a su adversario. En el camino lucha contra la bruja y la decapita, y después va por la cabeza de Grendel. Al final Beowulf sale victorioso. La segunda parte del poema narra la lucha de Beowulf, ya rey y 50 años más viejo, y un dragón que se la pasa de eso. Beowulf mata al dragón, pero durante la lucha el monstruo consigue morderlo y nuestro guerrero muere por envenenamiento. Borges nos recuerda que el texto está escrito con una profunda influencia de la Eneida de Virgilio, por lo que probablemente haya sido de la autoría de un sacerdote bastante erudito. Dice Borges, un germanista descubrió que a lo largo del poema se incluyen o se entrelazan algunos versos de la Eneida y en otros se combinan pasajes de ella que se entretejen con el texto. Por lo tanto, nos damos cuenta de que no estamos delante de un poeta bárbaro, sino delante de un experimento erudito y barroco de un sacerdote. Quiere decir, alguien que tenía acceso a los textos latinos y los estudiaba. El autor tomó una antigua leyenda germánica e hizo con ella una epopeya, siguiendo las normas sintácticas latinas. Gracias a esos versos intercalados, vemos que el autor se propuso hacer una Eneida germánica. La composición épica se inserta dentro de una tradición que podríamos remontar a la Ilíada y a la Odisea, en la cual la lucha a muerte caracteriza el perfil ético de los personajes. Pero en esa caracterización tampoco faltan la hospitalidad, la cortesía, los regalos y todo aquello que constituye la vida social. Borges destaca que, en el penúltimo verso, el canto hace el elogio de Beowulf, un elogio muy extraño, cito, porque era de esperar que en ese elogio se hablase del ogro, del dragón, de los suecos contra los cuales combatió, de sus victorias, pero no dice nada de eso. El poema termina con estas palabras: el más bondadoso de los hombres y el más deseoso de los elogios. El coraje y la bondad son dignos de elogio, y el poema cae como un acto de justicia y no como una manifestación de petulancia. Para trazar el paralelo con los compadritos, Borges cita los siguientes versos rioplatenses. Soy del barrio de Montserrat, donde relumbra el acero. Lo que digo con el pico, lo sostengo con el cuero. El elogio es una especie de derecho conquistado por la fuerza. Beowulf y el guapo del barrio de Montserrat comparten el mismo trazo de coraje que se expresa en la acción y en el canto. En un estilo en el que se cruza el cuchillo y la guitarra, Borges redacta Historia del Tango. Y allí escribe, hablar de tango pendenciero no basta. Yo diría que el tango y que las milongas expresan directamente algo que los poetas muchas veces han querido decir con palabras. La convicción de que pelear puede ser una fiesta. En la famosa historia de los godos que Jordanés compuso en el siglo VI, leemos que Atila, antes de la derrota de Chalons, arengó a sus ejércitos y les dijo que la fortuna había reservado para ellos los júbilos de esa batalla. En la Ilíada se habla de aqueos para quienes la guerra era más dulce que regresar en huecas naves a su querida tierra natal. Y se dice que París, hijo de Príamo, corrió con pies veloces a la batalla, como el caballo de agitado crin que busca a las yeguas.
En la vieja epopeya sajona, que inicia las literaturas germánicas, en el Beowulf, en la rapsoda llamada Sverdo Gelak, juego de espadas a la batalla. La metáfora del juego de las espadas presenta la lucha como un espacio lúdico donde matar y morir son apenas desenlaces inevitables y lo que se juega es el coraje, la honra, la memoria como un acto de justicia. Buena parte de la literatura milonguera se erige sobre el canto al suceso experimentado con coraje, como una forma de entereza. La rectitud también es un tema que encontramos en Avelino Arredondo, en el libro de Arena. Es el relato de un personaje que se recluye en un cuarto de pensión, esperando el día 25 de agosto. Durante el periodo de aislamiento se prepara como en un proceso de ascesis, como buscando limpiarse a sí mismo de cualquier vínculo que le negara la propiedad de su voluntad, que le impidiera sentir y mostrar sus actos como propios. Llegado el momento, el personaje sale de su clausura, se dirige a la plaza matriz. Arredondo, que no sentía miedo, sintió una suerte de respeto. Preguntó cuál era el presidente. Le contestaron: ese que va al lado del arzobispo, con la mitra y el báculo. Sacó el revólver e hizo fuego. Iriarte Borda dio unos pasos, cayó de bruces y dijo claramente: estoy muerto. Arredondo se entregó a las autoridades. Después declararía: soy colorado y lo digo con orgullo. He dado muerte al presidente, que traicionaba y mancillaba a nuestro partido. Rompí con los amigos y con la novia, para no complicarlos. No miré los diarios para que nadie pueda decir que me han incitado. Este acto de justicia me pertenece. Ahora que me juzguen. Es un relato sobre la construcción de la voluntad a partir del retiro, del retorno a una identidad que lo singulariza, de la relación consigo mismo que se encuentra en un diálogo con el tiempo. Arredondo necesitaba tiempo para distanciarse de los otros y encontrarse a solas con su voluntad, la voluntad de realizar un acto de justicia, de otra justicia. Si razonamos con Borges, el escritor portugués Camões, en Os Lusíadas, comparte con el autor de Beowulf el mismo modelo inspirador del Virgilio de la Eneida. La Ilíada sería un poema épico sobre la tierra, la Odisea un poema épico sobre el mar, mientras que la Eneida sería un poema completo. Así, Camões, mejor que nadie, debe haberse dado cuenta de su unidad y propuso una poesía épica con valores propios, portugueses, que recordase a Virgilio. Pero además de los valores épicos, encontramos también una actitud elegíaca que sustituye la jactancia arrogante y poco sutil de la victoria por el decoro elaborado de la derrota. La relación épica, la relación entre épica y elegía, resalta aún más la figura ética que se descubre no solo en el poema, sino también, y esto es lo importante, en el propio autor de Os Lusíadas. Las armas y las letras se conjugan en el poema y en la figura del autor del poema, en las hazañas relatadas y en las acciones vividas. Os Lusíadas, como una Eneida lusitana, es un modo poético de caminar por la vida, donde la vida y el poema se confunden en una vida dedicada a las armas y a las letras. Si la historia de la eternidad y ficciones son libros de metafísica, Artificios y el Aleph son libros de ética, en el estricto sentido de la palabra.
En cada caso hay un ejercicio de desconstrucción del sentido tradicional de los fundamentos de la metafísica y de la ética respectivamente. Sobre la metafísica y los temas de metafísica, tiempo, realidad, imaginación, sueño, sentido, Dios, en Borges hallamos una literatura secundaria voluminosa y sugestiva. No es así cuando se trata de la política, mucho menos aún cuando se trata de la ética. A pesar de que nuestro autor jamás haya dejado de nombrar en una buena conversación a la resistencia familiar contra el federalismo, a su propia resistencia contra el peronismo, a su posición contraria al nazismo, a los valores de la amistad, la dignidad, la valentía, el peso del destino o la relación con la muerte. No son numerosos los estudios que se dedicaron a abordar estos temas de la ética. A modo de ejemplo, en Artificios encontramos Tema del traidor y del héroe, que fue lúcidamente leído por Horacio Martínez en A Génesis Estética do Tema del traidor y del héroe de Jorge Luis Borges. Martínez expone del modo en que Borges desarrolla la ética wildeana. La vida imita al arte, pero no para llegar a un esteticismo, y sí para establecer una confluencia entre ética y estética. Para entender esto es preciso leer lo que Martínez interpreta por esteticismo en Wilde y ética estética en Borges. Cito: es importante notar que el esteticismo está lejos de buscar una posición más allá del bien y del mal, o de un cómodo y siempre peligroso nihilismo. Decir que la vida imita al arte es afirmar que las coordenadas de la acción no serán ya las de la moral, de lo correcto y de lo equivocado, sino de las impresiones que el arte produce en el individuo. Estas impresiones no son subjetivas, o no lo son en el sentido inocuo de ser experimentadas individualmente. Podemos reconocer y compartir algo bello sin que este objeto artístico deba tributos a la realidad. Quiere decir, en qué medida deba multiplicarla o reafirmarla. Lo que Oscar Wilde está intentando afirmar es seductoramente subversivo. Donde la verdad me obliga a ser siempre el mismo, el objeto de la contemplación estética me da la chance de la alteridad. Cuando, en el relato de Borges, Nolan crea artísticamente el guión que llevará a Fergus Kilpatrick a la muerte, asistimos al espectáculo wildeano donde la realidad no importa, sino la forma épica en el cual el destino del traidor héroe es resuelta. El registro de lo estético estaría en la base de la acción. Es lo que daría sentido, lo que le posibilitaría ser, sobre todo a partir de lo que no es. Lo estético produciría como efecto lo ético. La lectura de Martínez parece ver en Borges una profundización en el contenido del efecto ético. Cito: Borges identifica la ética con la conservación de la dignidad y la dignidad con la necesidad de ser valiente. De lo que se trata es de salvar el alma del protagonista. El traidor héroe no es solo un instrumento útil para la revolución. También precisa mucho coraje para protagonizar y seguir paso a paso las escenas que van a acabar en su muerte. La relación ética-estética no conduce a una schopenhaueriana negación de la voluntad, pero sí a un cierto tipo de aceptación. Kilpatrick debe aceptar con integridad su incongruente destino, su paradójico final. Delante de la traición, el peor delito que la infamia soporta, y esto es así no solo con Kilpatrick, sino también con Judas, tematizado por Borges. El personaje Kilpatrick
tiene la oportunidad de redimirse. A diferencia del apóstol de Jesús, interpretado por Borges en tres versiones de Judas, que se hunde cada vez más en la reprobación absoluta, en la secuencia de la traición, el beso, el pago, la muerte voluntaria. El irlandés, a simple vista, parece morir como héroe, pero por traidor. Su sentencia a muerte tiene como motivo la traición. Pero por otro lado, la aceptación de Kilpatrick para participar de la teatralización de Nolan no solo lo redime, sino que lo coloca en otra situación, la del verdadero héroe, que da la vida por la causa. Quizás desde el punto de vista del traidor, que se sabe traidor, y el dolor de la muerte cierta. Por eso es justo que Borges no se decida por uno u otro, por un u otro objetivo, sino que lo llame paradójicamente traidor y héroe. En alguna perspectiva, Kilpatrick nunca dejó de ser ambas cosas, como si la singularidad del acontecimiento pudiese acoger lo que aparece en los ojos del código tradicional como una contradicción, como si los hechos no fuesen en sí mismos buenos o malos, como si las perspectivas se presentasen múltiples. Un desdoblamiento posible de la escritura de Borges es el mismo haberse transformado no apenas en un personaje literario, sino también en una figura conceptual. Ser borgiano no implica apenas el reconocimiento de algunas figuras retóricas o algunas estrategias de lectura. Ser borgiano es también un concepto que surge de un conjunto de trazos impresos en el personaje de Jorge Luis Borges, el aristócrata del Río de la Plata que escribió cantos de celebración a la Revolución Rusa, el bibliotecario que admiraba el sacrificio de las armas, el ateo que hablaba de Dios, el liberal que declaraba su simpatía por gobiernos dictatoriales, el derechista que el 12 de agosto de 1980 firmaba una solicitada pidiendo por el destino de los desaparecidos en Argentina. Decir que todo eso es apenas parte de la confusión intelectual de un intelectual indiferente, que Borges fue un gran escritor que no entendía nada de política, es por lo menos una respuesta fácil. Yo prefiero ver en esos gestos la continuidad de los escritos que nos presentan las figuras paradójicas, pero no por eso indiferentes o confusas. Son figuras conceptuales que no caben en un código ni pueden ser dirimidas en un sistema de oposición derecha-izquierda, bueno-malo, verdadero-falso. Como conclusión, y para encerrar, para terminar, podemos determinar la ética como un conjunto de premisas o reglas operacionales que nos permitan decidir en cada caso. Podemos entenderla como un modelo para la toma de decisiones, pero si optamos por no reducirla a la aplicación de un código, y es esto exactamente lo que tenemos en Kant y en las figuras éticas que aparecen en los ejemplos que dimos desde Homero, Santa Teresa, San Juan, Borges y Junger, entonces podremos ampliar nuestra reflexión de tal modo que la escritura literaria acaba contribuyendo en cuestiones éticas que escapan a la mayor parte del pensamiento ético contemporáneo. En este sentido, este artículo intentó mostrar que no es la filosofía la que explica la literatura, pero tampoco lo contrario. Se trata de pensar un problema desde los dos horizontes discursivos heterogéneos. En la filosofía práctica kantiana, la tarea no es sustentar un código, sino preguntarse por la propia posibilidad de cualquier código, lo que lleva a pensar la ética como un modo de vida. Esta noción de ética como modo de vida se ve recreada en los personajes literarios o en los literatos como personajes que citamos en el cuerpo de nuestro texto. Específicamente, en el caso de Borges, las formas de la ética
acaban desmontando la propia posibilidad del código en los acontecimientos singulares, pero no para disolver la ética, sino para recrearla en otros sentidos. Esta conclusión admite la enunciación de una hipótesis a probar. Hay una ética en la obra de Jorge Luis Borges. Muito obrigado, Daniel, pela tua participação. De fato, foi impressionante, até porque nada melhor como um argentino para falar de um argentino, né? A gente se sente mais perto do Borges, te ouvindo falar, e eu acho que o teu sotaque está guardando muito pouco do português a essa altura do campeonato, né? Eu me senti caminhando por Buenos Aires e te ouvindo. Mas eu queria te perguntar várias coisas, mas eu não quero abusar do teu tempo, eu vou te perguntar uma só, que me chamou muito a atenção, que é quando tu disseste que os dois livros que mais se aproximam dos temas éticos do Borges são Artifícios e o Aleph. Né? E eu queria que tu conseguisse argumentar um pouco mais a favor dessa tua afirmação. Por quê? O que, que esses dois livros, em particular, têm neles... né, para que esse relevo das questões éticas esteja mais presente neles do que, eventualmente, em outros textos do Borges. Né? Sim, não, um pouco que eu queria marcar nessa parte. Bom, eu leio a Borges a partir de uma inquietação pessoal, né? Esse é o ponto. Y bueno, a partir de ahí, por eso que inserí a Borges en una reflexión que tiene a ver con ética. Muchas veces se fala de la posibilidad de Borges ser filosofía, ¿no? La obra de Borges ser una obra filosófica. Si fuese entendido como una obra filosófica, podríamos decir así que tiene una parte que tiene a ver con la metafísica, otra con la ética y otra con la lógica, ¿no? Como los antiguos dividían las tres áreas de la filosofía. Y, bueno, hay una parte metafísica que tiene a ver con ese cuestionamiento sobre las realidades, sobre los sueños, que está en varios contos y en algunos poemas. Y bueno, habría una parte, digamos, metafísica, habría una parte ética, que está en esos dos textos, pero también está en, como falei, como mencioné, está en las milongas que él escribió, Jacinto Chiclana, por ejemplo, es un tango, una milonga, un tango, que inclusive tomó cuerpo y bueno, hoy he cantado, Amelita Baltar llegó a cantar, Piazzolla colocó música a ese tango, en fin, son textos que son decididamente éticos, ¿no? Para mí es posible leer a Borges como un filósofo latinoamericano, si vos quisés, y a partir de ese modo de hacer filosofía en Latinoamérica, es posible dividir la obra de Borges en una cosa tradicional, digamos, griega, que es aquella parte de metafísica, donde se fala de la realidad y de los sueños, de moral, de ética, donde se fala de la vida, ¿no? Y cuestiones lógicas también. Entonces, la parte ética intenté abordar a partir de algunos contos y poemas. El tema del traidor y del héroe es fundamental, ¿no? Después está el jardín de los senderos que se bifurcan también. En fin, son varios los textos en los cuales Borges se debruza sobre problemas éticos que son controvertidos. Yo veo mucha aproximación entre Borges y buena parte del cine de Clint Eastwood. Clint Eastwood también tiene una forma de entender a ética a partir do paradoxo, ¿no? Tem un filme que se llama Poder Absoluto con Gene Hackman. Clint Eastwood es un ladrón que está robando a casa de Gene Hackman
y cuando está escondido, Jim Hackman está estuprando a una mujer y va a matar a una mujer, y creo que mata a una mujer. Entonces, el ladrón que está cometiendo un crimen se ve en la disyuntiva de o qué hacer, entregar el filo de la madre que mató, estupró, mató a una mujer, o pegar sus cosas y embora y acabó por ahí. Bueno, Clint Eastwood tiene muchas de eso. Grande Torino, por ejemplo, de otro filme donde un americano conservador, igual que era, que es, alias, Clint Eastwood, que reivindica para sí los Estados Unidos de América como una tierra conquistada mucho tiempo, a vida de los extranjeros, y él se ve en esa disyuntiva, ¿no? En fin, me parece que Clint Eastwood y Borges apuntan para un problema similar, ¿no? Tomar los problemas éticos, no do punto de vista de reglamentación, no do punto de vista de lo que podemos decir que está cierto o errado, sino justamente en aquellos acontecimientos donde lo errado parece cierto, o cierto parece errado y está colocado todo al mismo tiempo, ¿no? Y me parece que también esa era la vida de Borges, de alguna forma. Por eso menciono eso en una parte donde 1980, Borges había poco tiempo, tenía ido para Chile a recibir un premio de las manos de Pinochet. Y en 1980 él asina un bajo asignado pidiendo el esclarecimiento de los desaparecidos. 1980 era un año muy difícil en la región china. Pasé una cosa de esa, costaba la vida de cualquier uno. Y Borges no era ingenuo, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces él siempre ficó en eso, ¿no? O antiperonismo visceral de la familia de Borges también parte de esa problemática. En fin, lo que yo quise trabajar con ese texto un poco es colocar a Borges, digamos, dentro de una reflexión que podríamos decir filosófica o práctico-filosófica, filosofía práctica, y a partir de los elementos que él coloca de manifiesto, mostrar la originalidad que Borges tiene para poder pensar problemas éticos. Me parece que Borges debería sí ser parte de la disciplina de ética en los cursos de filosofía del país, eso sí. Bom, Daniel, a gente te agradece imensamente a tua participação. Eu espero poder ler esse texto publicado em algum lugar com brevidade. Eu acho que é uma contribuição, de fato, importante. E eu encerro esse workshop não só agradecendo a ti a tua presença e a tua última palestra, como fazendo também votos de que o Borges seja, em algum momento, incorporado aos nossos currículos de filosofia, né, na América Latina e em outros lugares do mundo também. Então, muito obrigado. A Unicinos agradece imensamente a tua participação nesse colóquio. Foi uma chave de ouro, foi um acerto para nós ter te achado e foi uma graça para nós, né, um acaso feliz te ter nesse encerramento agora. Muito obrigado e uma boa sexta-feira para ti, um bom e merecido descanso, viu? Muito obrigado pela possibilidade. Obrigado.